Aquí tratando de hacer el resumen de la semana, una semana siempre agitada, quizá menos que otra, que otras, pero siempre en la turbulencia. No conocemos la placidez de un viaje de crucero en el Perú. Nos gusta esta ansiedad, somos adictos a la ansiedad. Y claro, una de las cosas más importantes ha sido la publicación de la encuesta de Ipsos, publicada por el grupo El Comercio el día de ayer. La novedad, entre comillas, novedad, no se sabe si novedad o reiteración o redundancia o cacofónica, es que el presidente sigue perdiendo popularidad según Ipsos. Digo según Ipsos porque ya empiezo a creer que Ipsos parece estar sumándose a toda una campaña política legítima, ideológica legítima, para, digamos, empujar al gobierno a la interrupción, al final prematuro, a la eutanasia, se diría. El presidente sale con una desaprobación del 60% y una aprobación del 33%, cifra que pues, huele a catástrofe y suena a derrota, ¿no? 60% de desaprobación, 33% de aprobación. Pero cuidado, porque hay matices interesantes. En este 60% de desaprobación general, Lima tiene un peso tremendo. En Lima la desaprobación es 79%. La aprobación es apenas 16%. Lima, la capital, quiere que Castillo se vaya. No hay duda de eso. Y tiene el 79% de la desaprobación. Pero en el interior, si se hace un promedio de lo que sucede en el interior del Perú, es decir, en el otro Perú, en el Perú que los limeños y limeñitos negamos muchas veces, y ninguneamos otras tantas, en ese interior la aprobación de Castillo es 43%, no 33, sino 43, y la desaprobación no es 79 como en Lima, sino 49, 30 puntos menos, 30 puntos menos en el interior global. Y en el sur sigue siendo Castillo popular, porque Castillo obtiene en el sur una aprobación del 56% frente a una desaprobación del 37%. 56 de aprobación, 37 de desaprobación en el sur. El otro Perú, pues. Los perúes, así como se habla de las Españas. Bueno, aquí los perúes, pues si fuéramos autonomías, estaríamos encarnizadamente enfrentados, como suele pasar en la madre patria, en la península que nos colonizó. En el oriente es casi empate. La aprobación 43, la desaprobación 45. En el centro, la aprobación 41, la desaprobación 51. En el norte, la aprobación 33, la desaprobación 60. Y aquí la traducción es bien clara, ¿no? Sigue siendo el sur el fortín del presidente de la República, sigue siendo Lima la absoluta enemiga de su presidencia. Y claro, hay sesgos en las preguntas de Ipsos
que tienen que ver con el servicio que Ipsos le está prestando al grupo El Comercio para su campaña de vacancia ya o vacancia de todas maneras, no importan las razones. La fiscal de la Nación, esa es una pregunta de Ipsos, ¿eh? La fiscal de la Nación ha decidido dejar en suspenso la investigación hasta que termine el mandato del presidente Castillo. Se refieren a la investigación por presunto delito de tráfico de influencias y colusión por los casos de la construcción de un puente y la compra de biodiesel por parte de Petroperú. Muy bien. Entonces dice, la fiscal de la Nación ha decidido dejar en suspenso la investigación hasta que termine el mandato del presidente Castillo. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, ha declarado que es ingenuo esperar a que termine el gobierno y que debe ser investigado durante su ejercicio. ¿Qué es eso? ¿Qué pregunta es esa? La pregunta es, en su opinión, ¿el presidente debe ser investigado mientras ejerce el cargo o debe ser investigado cuando termine su mandato presidencial? Claro, primero citan a una persona de prestigio, como la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, y de inmediato le lanzan al lector la pregunta. Bueno, ¿y usted qué opina? Bueno, el 69% dice que el presidente debe ser investigado mientras ejerce el cargo y el 30% que el presidente debe ser investigado cuando termine su mandato. Interesante, ¿no? ¿Y por qué no hicieron esta pregunta con Alan García? Con Alan García todas las investigaciones se suspendieron porque la Constitución decide, dictamina, determina y desautoriza, ¿no? Cualquier investigación, el presidente en vigencia, el presidente tiene que terminar su mandato y desde ahí se vuelve un sujeto punible, o sea, penalmente castigable. Pero con Alan García no. A Alan García había que respetarlo hasta el final de su mandato. Cosa que se hizo escrupulosamente porque así lo dice la Constitución. El presidente no es responsable durante su mandato de hechos penales, con dos o tres excepciones de flagrancia indiscutible. Pero aquí no, ¿no? Aquí está el sello este que, en fin, ha convertido a Ipsos en estos últimos tiempos en una especie de aliada estadística de la gran campaña del Grupo del Comercio, cuyo fin, cuyo mandato, cuyo objetivo es tumbarse el débil gobierno de Castillo. Ya es casi una especie de redundancia, ¿no? Tumbarse el gobierno de Castillo, es decir, noquear al noqueado. Noquear al que se noquea a sí mismo. Pero en fin, así estamos, así estamos. Desde un punto de vista político, vivimos en la confrontación y no esperamos ningún desenlace político, ¿no? sino bélico. Porque al final la política se hace de concesiones, alianzas, en fin, mutuas renuncias. Pero aquí no, nos armamos para la guerra, queremos la guerra y vamos a ver quién resulta vencedor. El comercio juega a la guerra. Todo el grupo del comercio, incluyendo su televisión, juega a la vacancia, juega a la interrupción democrática y juega clarísimamente a decir que este gobierno es insostenible. Bueno, muy bien, es su juego, pero hay que estar advertidos de que es un juego peligroso. Si el gobierno fuera de derechas y fuera inepto, y fuera incompetente, como lo fue Kuczynski, no pasaría nada. Aquí no pasaría nada. Esa es la verdad. Si el gobierno fuera de derechas, ¿a quién le importaría si un empresario visita o no visita? La decisión de vacar a Kuczynski fue tomada en Fuerza Popular como venganza por la derrota electoral. Y solo por eso, no fueron razones higiénicas las que empujaron a Fuerza Popular a tirarse el gobierno de Kuczynski. No, fue la venganza. Pero un gobierno de derecha inepto aquí sería bienvenido, como lo sabido, ¿no? Como lo sabido, ¿verdad, señores populistas? Gobiernos de derechas absolutamente incompetentes, sí, claro. El adiós a un gran gestor municipal. Bueno, ha muerto Castañeda Docio a los 76 años, muerto de cáncer óseo, una enfermedad penosa, doliente, en fin,
mi pésame a sus familiares, mis condolencias a sus allegados, pero el adiós a un gran gestor municipal, un momentito, ¿no? O sea, gran polémica puede suscitar un titular como este del Diario Expreso, el adiós a un gran gestor municipal. Las obras de Castañeda son todas discutibles. Nos llenó de cemento, nos llenó de concreto, nos llenó de proyectos que, en fin, no tenían una razón de ser coherente. Lima no es mejor después de, no fue mejor después de su gestión. Lima es una ciudad horrible, horrible, lo dice un limeño, con dolor y con indignación. ¿Y dónde están los parques y dónde están los espacios comunes y los verdes compartidos y las franjas peatonales y la ciudad de todos? No existe. Existe la ciudad de los automóviles, las aceras acechadas o disminuidas o borradas, y en fin. Y claro, y resulta que está Comunicore, ¿no? También estuvo Comunicore. En el año 2005, la Municipalidad de Lima acordó con la empresa Relima el pago de una deuda de 35 millones de soles. Comunicaciones Corporativas y Representaciones, Comunicore, así se llamaba, compró la deuda y pagó 14 millones por la deuda de 35. Te compró la deuda, pagó 14. Compró y fue al municipio. He comprado la deuda. ¿Cuánto pagaste? 14. Ah, ya, te doy 35. Le dieron 35. Habiendo comprado la deuda, 14. Y Comunicore, después de cobrar los 35, se deshizo, se disolvió. Puf, 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 burbuja. Flato. Puf, puf, desapareció. ¡Wow! El 13 de diciembre del año 2010, la Contraloría denunció que hubo colusión y señaló que la municipalidad había pagado la deuda a sabiendas de la irregular ganancia que obtenía Comunicore, claro. La jueza Nelly Aranda Cañote, no olvidemos ese nombre, Nelly Aranda Cañote, decidió no incluir a Castañeda en la investigación, siendo él el alcalde y el responsable absoluto del pago. Ahí se hubo encuestas, Castañeda debe estar, no debe estar, nada. Pero en fin, en esas estamos siempre, ¿no? El señor Sardón, que es, digamos, está a la derecha de Atila, el señor Sardón está a la derecha de Atila, en cuanto a conservadurismo se refiere, dice que la Fiscalía, el Ministerio Público, provocó la muerte de Alan García, ¿no? O sea, dice que las prisiones preventivas, no debidamente justificadas, pueden conducir al suicidio. Se lo dice explícitamente. Dicha práctica puede presionar a las personas a adoptar medidas extremas, como ocurrió con el dos veces expresidente constitucional de la República, Alan García Pérez, dice Sardón en una sentencia en donde alude al caso García y dice que el Ministerio Público, con su acusación y con la orden de detención que tuvo o que promovió, al final esas dos cosas decidieron la vida o la muerte de Alan García. O sea, no se habla en ningún momento de la depresión, de la neurosis, de la acusación, de la inculpación, de lo acorralado que estaba el señor García ante la fundamentada acusación de enriquecimiento ilícito, segunda gran acusación que padecía en su vida política, porque recordemos lo que pasó durante el primer gobierno, ¿no? Y claro, eso sirve para que gente como Luis González Posada
tome este dictamen del señor Sardón a la derecha de Atila, como digo, y diga que hay una conspiración contra Ala, ¿no? Entonces habla de la conspiración, cómo se construyó la conspiración, cómo la perversidad urdió, cómo construyó esta plataforma conspiradora, perversa, que decidió que García había robado cuando no había robado, que decidió que García había hecho uso de manos largas en relación al erario, en muchos casos, incluyendo Odebrecht, y que todo se trató de simplemente la imaginación de la maldad para acorralar a un hombre acrisoladamente puro. Ah, ya. Si Lapra cree que va a reconstruirse a partir del mito de decir que Alan García fue un hombre honrado, están fritos, ¿eh? Si el Lapra se reconstruye alguna vez, será precisamente a partir de borrar benévolamente la presencia histórica de Alan García, que primero acabó con el partido, lo convirtió en una chacra personal, y segundo lo embarró para siempre. O sea, el Lapra tiene que entender que tiene que superar esta etapa, tiene que superar este duelo y tiene que dejar de sumarse a alabanzas póstumas como la del señor González Posada, que siempre fue idólatra de García, sirviente de García, servidor de García, funcionario de García, canciller de García y todo lo que quieran de García. No, el APRA no se va a salvar así. Y el APRA debería salvarse porque fue un gran partido. Fue un partido socialdemócrata, y yo he dicho varias veces que si algo nos hace falta es un partido socialdemócrata en el Perú. Pero si le van a creer a gente como González Posada, la cosa está mal. Diversas organizaciones han planteado en esta semana donde se ha discutido tanto el fallo contra el autor del libro sobre César Acuña y contra Jerónimo Pimentel, la autoridad máxima de Random House. Algunos han planteado, en esta semana digo, despenalizar los delitos contra el honor, convertirlos en faltas civiles, ¿no? Llevarlos al derecho civil y convertirlos en litigios civiles que pueden terminar en multas. Multas bastante prudentes, dicho sea de paso, multas bastante generosas, ¿no? No generosas en cantidad, justamente generosas en cuanto que son mínimas y, digamos, no ponen en peligro la vida de un medio pobre como somos nosotros. Yo debería estar de acuerdo con eso, despenalizar los delitos contra el honor. Sí, pues, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que el honor existe. El honor existe. El honor es una reputación, una memoria, un nombre que hay que preservar y que hay que cuidar. Toda mi vida lo he pensado así. Y toda mi vida la he dedicado a cuidar justamente ese nombre y esa reputación. Así que el honor existe. Y si el honor existe, el honor puede ser leso, agraviado, tocado, herido, malherido, infamado. Entonces no es broma eso de borro los delitos contra el honor. No, no, la injuria existe, la difamación existe, la calumnia existe. Y no toda la prensa, pues, es el santoral hablando, ¿no? En coro, así, el coro benedictino de los periodistas, los investigativos y los otros, que dicen las grandes verdades. No, pues, hay mucho interés, hay mucha prensa corrupta, hay muchos colegas que son capaces de cualquier cosa por ganarse los frijoles, aquí y allá, en el interior y en Lima, ¿no? Hay un canal de televisión dedicado al odio, todos los días vomita extremismos, algunos de ellos
notoriamente injuriosos, calificadamente difamatorios, sobre todos los que considera enemigos del país, enemigos de la patria. Es el canal del señor Wong. Sí, pues, el señor Wong, el que le vendió junto a sus hermanitos lo que había creado su papi a Sengosu, de Chile. Sí, pues. Entonces, ¿cómo que no existe el honor? ¿Cómo que el honor es una cosita que se soluciona con cuatro multas? Sí, sí existe. Y lo que pasa es que, claro, no es aplicable esto al caso del que hemos hablado originalmente, ¿no? El libro Plata como cancha es un libro que no merece ninguna querella por difamación, porque es un libro que no hace sino contar desde un punto de vista irreverente, como lo he dicho, que es un punto de vista ácido, vitriólico casi, la vida de un señor que es un mal ejemplo cabal de todo lo que puede ser política en el Perú, ¿no? Un señor que ha hecho de la ignorancia una especie de premio Nobel, ¿no? Él se jacta de no leer. Y además va donde un juez y le dice: señor juez, he sido ofendido por un libro que no he leído. Pero bueno, no. Eso es de Ripley, ¿eh? Eso nos sitúa en el récord mundial, ¿no? El Perú siempre está al borde de ser el país del récord, ¿no? Del último récord, de la última marca de inverosimilitud, de ridículo, de lo defeciero, ¿no? De lo ridículo y de lo defeciero. O sea, me ha agraviado, me ha calumniado y me ha injuriado un libro que no he leído. Pero mis abogados dicen que sí, que me agravia, que me injuria y me difama. Pido 100 millones. Ah, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Ese libro que no has leído, claro que sí, yo lo condeno. Y además 400 mil soles de indemnización. En fin, así estamos, ¿no? Leo algunas cosas y digo, madre mía, a ver, Hildebrand, cálmate, no lleve las cosas al extremo, sitúate, serénate, ya, muy bien, me calmo, me sereno, pero ¿cómo serenarse frente a esto? Al borde del desastre, cortan y se llevan tubos del oleoducto en el lote 8. ¿Cortan y se llevan tubos? Sí, sí, sí. Hay una zona que está abandonada por la empresa Plus Petrol Norte, que está en liquidación, y hay dos tubos en paralelo. Uno lo han cortado y se ha producido un derrame, y el otro, y el otro tubo lo han cortado por trozos y se lo han llevado por río para venderlo por pedazos como chatarra. Y esto pasa ahora, sí, sí, viernes 14 de enero del año 2002, diario La República, página 11. ¿Pero qué país somos? Se roban los oleoductos, los cortan y se los llevan. Y ahí está la foto. La foto de una barcaza gigante llevándose los tubos. Entonces, claro, este es el orden que podemos mostrar ante el mundo. La verdad es que es, en fin, salgamos rápidamente del asunto para no deprimirnos. La investigación de la Fiscalía ratifica que no hubo fraude electoral. 7 fiscalías se han pronunciado. Todavía hay 17 expedientes por resolverse, pero las 7 fiscalías que se han pronunciado son unánimes. No hubo fraude electoral. O sea, la mayor acusación sobre el fraude electoral es firmas falsificadas. Eso lo decía Córdoba y lo decía la Lourdes Flores y lo decía Barnechea y lo decían los milicos golpistas, matones y valientazos cuando no está Fujimori, ¿no? Porque con Fujimori hacían suerte de sujeción, me someto, sí, mi señor, mi shogun, mi shogun, mi shogun. Pero con Castillo, que es un cholito, a ese sí hay que darle duro. Entonces, resulta que
la acusación mayor era, han suplantado, y aquí está la prueba. La firma del DNI no se parece a la firma del acta. Y resulta que esas 7 fiscalías han investigado durante meses el asunto, han llamado a todos los aludidos, a todos los comprometidos, y les han preguntado, oiga, ¿a usted le falsificaron la firma? No, no, señores, que yo a veces me pongo nervioso y firmo así. Parece otra firma, pero yo estuve ahí. Tan estuve ahí que aquí está mi firma, el acta, yo fui jefe de esa. Y así ha sido, así ha sido, así ha sido a lo largo de la investigación. O sea, fraude, nada. Nica, nada. Absolutamente nada. Y las otras acusaciones de sustitución de votos, mesas suplantadas, mesas ficticias, armadas a última hora, nada, absolutamente nada. La acusación de fraude fue un intento de golpe de Estado que Mario Vargas Llosa, desde su maravilloso exilio madrileño como marqués, consagró ante la opinión pública internacional, porque digo, sí, efectivamente, hay razones suficientes para hablar de fraude. O sea, igualito que Donald Trump, pero con el estilo de Daniel Córdoba, ¿no? En fin, el fraude fue la acusación mayor que se le pudo hacer a la democracia peruana, pero resulta que ni la OEA, ni la Unión Europea, ninguna organización internacional que supervisó el proceso electoral habló de ello. Consintió que hubo aquí irregularidades suficientes como para hablar de un fraude, de una vocación de sustituir el mandato electoral o la voluntad popular. No hubo fraude, fue un intento de golpe. Fue un intento de golpe de Estado, desconocer las elecciones diciendo que habían sido fraudulentas para no reconocer que la señora Fujimori había perdido por tercera vez. 3-0. 3-0. Y claro, Rosa María Palacios se pregunta con todo derecho, ¿no van a pedir disculpas? Anda, Rosa María, la ingenuidad no es uno de tus dones. ¿Cómo van a pedir disculpas? No van a pedir disculpas, desde luego. Van a ser los locos y van a estar por ahí. Ya de hecho hoy día se pronunció un almirante que es congresista diciendo vamos a seguir investigando a la Comisión Investigadora, no importa lo que diga la Fiscalía, porque nosotros tenemos autonomía. Y ya una fujimorista también dijo, parte de la Comisión, vamos a continuar con este proceso de investigación. O sea, al final, seguramente el Congreso, este Congreso absolutamente desaprobado también por la opinión pública, va a sacar su veredicto. No, sí, ha habido indicios de irregularidades, porque, claro, de igual modo que no admitieron su derrota, ahora no van a admitir que mintieron de modo deliberado, contratando a todos los grandes bufetes de Lima para construir un caso, llevarlo al jurado, llevarlo a la fiscalía y decir, aquí está. Y resulta que el jurado les dijo, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y ahora la fiscalía empieza a desarmar totalmente este tinglado, dejándolos en vergüenza, ¿eh? En vergüenza. Hablamos de un oleoducto que ya han cortado en pedazos estos forajidos y están vendiéndolo como chatarra en el lote 8. Y hay 34.000 barriles en peligro de derramarse en el oriente. Y claro, y del oriente nos traen esta noticia, ¿no? 4 policías heridos en un puesto fronterizo, que justamente tiene que ver con la triple frontera Brasil, Colombia y Perú. El puesto de vigilancia fronteriza Puerto Amelia, ubicado en la ribera del río Yabarí, en Loreto, fue atacado por una banda de brasileños y colombianos, quienes llegaron a bordo de 2 lanchas rápidas y atacaron el puesto y se llevaron nada menos que 8 fusiles HK G3
calibre 7.62, una ametralladora calibre 50 y 3.000 municiones. Eran brasileños y colombianos. ¿Qué? ¿Eso está pasando? Sí, sí, eso está pasando. Eso está pasando. O sea, ya no es la inseguridad citadina, ¿no? Urbana que padecemos. Ya no es esta ciudad delirante donde una persona puede morir por un celular. Ahora resulta que brasileños y colombianos llegan a bordo de dos lanchas, atacan un puesto fronterizo, hieren a cuatro, a uno de ellos de gravedad, cuatro policías peruanos, y se llevan armas, armas largas y municiones. Y no pasa nada. No hay un comunicado de la policía, no hay un comunicado del Ministerio del Interior. No, no hay nada. Esta es la normalidad. En el Congreso están pensando autorizar el retiro de hasta el 50% de las AFPs, esta vez para pagar deudas, dicen. Como la COVID sigue, como, en fin, la economía sigue apagada, amenazada por la tercera ola. Entonces, estos bárbaros no entienden. Yo no estoy defendiendo a las AFPs, que para mí fueron una creación maligna y cancerosa del fujimorismo. Pero ahora son, pues, ahora son parte del futuro de muchísimos peruanos, del futuro y la vejez de muchísimos peruanos. Porque el futuro es eso, el futuro es la vejez. Ese es el futuro de todos. Y ahora el Congreso dice que van a autorizar hasta el 50%, el retiro del 50% de los depósitos, de lo que hay en este momento, que ya está saqueado, porque ya ha sido, digamos, objeto de por lo menos dos retiros, ahora un 50% adicional. O sea, estos congresistas son animales, no entienden que los fondos previsionales son fondos previsionales, o sea, creen que son cuentas de ahorros, inversiones. No, son justamente... El carácter intangible de esos fondos es lo que puede garantizar una pensión razonable y una cierta dignidad en la vejez que a todos nos toca. Pero estos congresistas no tienen idea de por dónde van los tiros y claro, no tengo la menor duda de que van a aprobar este proyecto, que ha sido presentado, claro, por alguien de, creo que Podemos, el gran partido de Pepe Luna, el hombre de las fachadas, la universidad como fachada. De igual modo que están haciendo todo lo posible para que la SUNEDU se caiga a pedazos y vuelva el régimen de Pepe Luna, pues, ¿no? Un cartón en la azotea, esta es mi universidad. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Ya tengo la universidad, doy mis títulos. ¿Títulos? Dios mío, socorro. ¿Contratarían a un abogado hecho por Pepe Luna? ¿A un médico hecho por Pepe Luna? ¿Dejarían un enfermo en manos de una enfermera construida en la universidad de Pepe Luna? Madre. En el diario La República ha aparecido, en el diario Amigo La República, aparece en el diario Afín La República, Afín por diversas razones, ha aparecido un curioso informe de mi amigo Ángel Páez sobre este asunto del biodiesel, ¿no? El asunto es así. Ángel Páez dice: un escándalo del que nadie habla es que Petroperú le ha comprado a una compañía multinacional suiza llamada Gumbor, como ustedes quieran pronunciar, un montón de plata en biodiesel. Pero dice, es curioso que nadie se ocupe de esto y se ocupen más bien de la empresa Heaven Petroleum Operators, que es la empresa
¿no? Del señor Samir Abu-Dayeh, Samir Abu-Dayeh, que es el tipo que visitaba al presidente y que, en fin, con Karelim López, la gran lobista, se juntaban ahí para hacer visitas no solo en Palacio, sino también en la gerencia general de Petroperú con el señor Hugo Chávez, homónimo, ya saben, de quién. Pero, claro, la diferencia es que los sobornos que pagaba la empresa Gamble de Suiza son sobornos, 22 millones de dólares, pagados en Ecuador. No hay una sola prueba de que haya habido sobornos aquí en Perú. En cambio, sí es un hecho clarísimo que el señor Samir Abu Dayeh, que es el mandamás de esta empresa, Heaven Petroleum Operators, HPO, que ha publicado avisos a todo meter esta semana, sí es un hecho que el señor visitaba al presidente y que su testaferro, su lobista, su agente, lo hacía en la misma dirección, la dirección de a ver qué contrato saco. Eso sí está probado y eso hay que investigar. Esa es la diferencia, ¿no? Lo de la empresa suiza, muy bien. Habrá que saber si todo lo comprado es legítimo o si ha habido sobornos en Petroperú. Pero lo otro sí está claro. Ahí ha habido presencias de lo más sospechosas antes de la dación de los contratos. Fernando Vivas escribe una buena nota en relación a el futuro de la izquierda gubernamental, digamos, ¿no? Y dice que Verónica Mendoza, la lideresa de Nuevo Perú, está empezando a dar señales críticas en relación a su permanencia en el gobierno. Y cita el pasaje de una carta dirigida a sus militantes, en donde Verónica Mendoza dice: "Hoy más que nunca, la realidad nos demuestra que no habrá gobierno ni proceso de cambio sin poder popular. Solo un pueblo consciente, organizado y movilizado le dará alma a este proceso". Traducción, dice Vivas, añade Vivas, traducción: el gobierno de Castillo es cualquier cosa y de pueblo tiene poco. Bueno, es una traducción bastante forzada, pero en fin, es el derecho del señor Fernando Vivas de traducir así. A mí lo que me sorprende es que Verónica Mendoza se dé cuenta recién a los 6 meses de en qué clase de gobierno está actuando, ¿no? Creo que ha tenido suficientes pruebas y evidencias de que está en un gobierno que está al garete en muchos aspectos y que es un gobierno frágil, intrínsecamente frágil, más allá de lo que sus enemigos deseen, más allá de lo que sus enemistades propongan. Y además, Verónica, perdóname, pero tu partido dejó de existir, no tiene ni siquiera ahora inscripción, estás frita. Y has demostrado un gran sentido de la oportunidad, un gran sentido, un gran olfato para la duración. Para la penetración y para el entrismo. Así que estas purezas de ahora, la verdad es que suenan a cuidado que me puedo ir, ¿eh? Cuidado que me puedo ir. La noticia más importante de esta semana es el regreso de Donald Trump a la campaña republicana. Ya como líder, ¿eh? Como líder casi implícito, como líder inminente del partido que convirtió en esta especie de secta maligna, ¿no? Secta beligerante, anticonstitucional, sediciosa. Efectivamente, Donald Trump ha lanzado un discurso importante en Arizona en contra
del gobierno de Biden, en donde ya empieza a haber deserciones claves de algunos congresistas demócratas, y Donald Trump ha visto ya la oportunidad para convertirse en lo que muchos temían, ¿no? El candidato reforzado de una derecha hambrienta y voraz que puede terminar interrumpiendo el ciclo Biden y volviendo a las andadas de una derecha psicopática. Porque, vamos a ver, el Partido Republicano, digamos, siempre fue conservador, a pesar de que fue el partido de Abraham Lincoln. Siempre fue conservador, pero siempre tuvo reglas, y tuvo reglas claras, hasta con Nixon, que, en fin, batió el récord de demoler instituciones y ensuciar lo más que pudo, precisamente, el juego democrático. Pero hasta con Nixon hubo reglas claras. Con Donald Trump no existe eso. No existe eso. Y Donald Trump sigue hablando de fraude y ahora dice que va a lograr la eliminación del voto por correo y que con eso lograrán un triunfo cuantitativo tan importante que ya no será posible el fraude. Esa prédica resucita en los Estados Unidos y convierte otra vez en un peligro, en una amenaza mundial al señor Donald Trump. Bueno, hay un alcalde, Arturo Fernández Bazán, que es alcalde de Moche, en Trujillo, al que se le ocurrió poner un guaco erótico en mega dimensión. Y Jorge Bruce, el psicoanalista, escribió una nota sobre eso que a mí me ha extrañado, ¿no? Pero en fin, todos tenemos derecho de decir lo que nos dé la gana. Jorge Bruce, hablando de esto, dice: puede decirse que el operativo de marketing ha sido un éxito. Ah, caray, era marketing, ya. El sonriente portador del falo desmesurado ha generado una tensión jocosa y festiva entre los visitantes de la zona. Han aparecido vendedores ambulantes, banderas inexplicables y todo un movimiento entre comercial y social que alarmará a los cultores del, y pone comillas, buen gusto, o sea, desdeñando, ¿no? El buen gusto, ese burgués, el buen gusto, pero que parece traer alegría y dividendos siempre bienvenidos. Caray. En particular en los tiempos tan duros y tristes como los que estamos viviendo. El candidato potencial puede sonreír satisfecho y, quién sabe, fantasear con que los electores le atribuyan la potencia representada por ese pene gigantesco y desproporcionado. Eso escribe Jorge Bruce en el Diario de la República el día de hoy, en un artículo llamado El falo del pueblo. A mí me parece nauseabundo lo que ha hecho ese alcalde. ¿Incurro en el buen gusto que hiere al señor Bruce? Sí, seguramente. Lo siento, Jorge, lo siento. Me parece nauseabundo lo que ha hecho ese señor. Nauseabundo porque es de pésimo gusto, que en un país en donde las violaciones son un problema enorme, un guaco erótico sea tergiversado, convertido en manga japonesa, en anime y en cosa que no tiene nada que ver precisamente con la cerámica erótica, que tenía otros propósitos, ¿no? El propósito de la transgresión, el propósito de la sabiduría, el propósito del sinceramiento, el propósito del no prejuicio, pero en otras condiciones, en otras miradas, con otros velos y en otros contextos. Pero poner esa cosa enorme en un país en donde
el patriarcado violador ha hecho de las suyas tantos años. Y hablar del falo del pueblo, madre mía, madre mía. Ok, no sé quién necesita un psicoanalista. Hoy se ha revelado una investigación en torno a Ana Frank, la niña judía que murió en un campo de concentración a los 15 años y que fue capturada en Ámsterdam. Bueno, ahora se ha sabido, hoy se ha sabido, después de una investigación que duró 6 años y que fue encabezada por Peter Van Twisk, que Ana Frank fue traicionada por un prominente notario de la comunidad judía en la ciudad holandesa de Ámsterdam. Según esta teoría, el traidor fue Arnold van den Berg. Arnold van den Berg, que quiso salvar a su familia a cambio de proporcionar a los nazis la dirección del escondite de la autora del diario más famoso del Holocausto. Interesante, ¿no? Y para terminar, lo más importante, se habla de un nuevo gabinete. Todavía no hay nombres, todavía no hay insinuaciones, pero lo que sí parece firme es que hay un descontento en Palacio en relación al ministro del Interior, al muy respetable exfiscal Avelino Guillén. Hay descontento porque, en fin, el Perú es un caos. La policía no hace nada o no puede hacer nada, ¿no? Y la inseguridad se ha convertido en un problema de vida o muerte. Y hay descontento en Palacio en relación a Avelino Guillén, que sería el primero de los ministros cambiables o intercambiables, no lo sé. Y la otra nota que tengo que darles es que parece que el señor Castillo, el presidente de la República, va a insistir en el tema del referéndum para una constituyente. O sea, va a insistir en el tema confrontacional de elegir el camino del referéndum para convocar una asamblea constituyente. Es una decisión dramática, una decisión importante, una decisión histórica, pero en mi opinión, una decisión profundamente equivocada, porque puede conducir al gobierno a una encrucijada, a un impasse, a un abismo, dadas las condiciones políticas que tenemos. Estaba leyendo la biografía de Quevedo, ¿no? La biografía de este maravilloso poeta, político, libelista, Francisco Quevedo y Villegas. Y quería leerles estas líneas que son maravillosas. ¿Cómo describe en el año 1632 Francisco de Quevedo y Villegas su vejez? Se siente viejo porque, claro, tiene ya 50 y tantos años, 52, ¿no? Y claro, en ese siglo es viejo. Y dice así en una carta escrita a un tal Manuel: "Señor don Manuel, hoy cuento ya 52 años y en ellos cuento otros tantos entierros míos. Mi infancia murió irrevocablemente, murió mi niñez, murió mi juventud, murió mi mocedad, ya también falleció mi edad varonil. Hanme desamparado las fuerzas, confiésanlo vacilando los pies, temblando las manos. Huyóse el color del cabello y vistióse de ceniza la barba. Los ojos inhábiles para recibir la luz miran noche. Saqueada de los años la boca, ni puede disponer el alimento ni gobernar la voz. Las venas para calentarse necesitan de la fiebre. Las rugas han desamoldado las facciones y el pellejo se me disforme con el dibujo de la calavera que por él se trasluce. Los que me quieren mal me llaman cojo
siendo así que lo parezco por descuido y soy entre cojo y reverencias un cojo de apuestas, si es cojo o no es cojo. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. No se tomaba en serio, se burlaba de sí mismo. Eso hay que hacer siempre, más aún en la vejez. Hasta luego. Thank you.